¿Cómo es tu nombre? Sheila. Bienvenida, Sheila. Coge esa silla, por favor, y siéntate con nosotros. Muy bien. A ver, tenemos una hora y cuarto para hablar de lo que quieran. Pues ayer en el trabajo me dijeron que el baño había mal. ¿Cómo va el mal si lo limpié todo con lejía? Pues por eso, mujer. Porque la lejía huele fatal. Opino lo mismo, pero mi mujer dice que no, que eso es oler a limpio. ¿Cómo te sientes cuando te dicen lo de la lejía? Hombre, pues no me gusta. La lejía huele bien. ¿La has rociado? Es agua de rosas, no debería molestarte. Pues a mí me gusta. Creo que eres una persona que te exiges mucho a ti misma. A mí me pasa casi igual. Siempre las mismas preguntas. Las mismas miradas acusadoras. Debe ser duro vivir con ello. Te causa la impotencia al no controlarlo. Eso sí que es un problema. Igual que lo mío. ¿Y qué es lo tuyo? Porque aquí todo el mundo lo piensa, pero nadie... A mí me recuerda a mi mujer. Pues es que yo me parezco a mi madre. Igualita, me dicen. No sé, como lo de todo. Que no podemos evitarlo. Pues yo un poco rara sí que la veo. Mira quién vino a hablar, el normalito. Pues anda, que tú que tienes que estar todo el día con el jodido móvil. Mejor te callas. Por un lado... Manuel, parece que hay cosas de Naira que no entiende. Y por otro lado, parece que a ti, Naira, hay cosas de él que te molestan. Bueno, hola y cuarto para decir lo que queramos, ¿no? Por eso hago, decir lo que quiero. Parece que no te gusta que te digan lo que tienes que hacer. No. Si alguien que no ha hablado lo quiere hacer. Mi mujer me ha mandado aquí. Dice que no la escucho, que no le presto atención. Pretende en cada momento que adivine lo que piensa. ¿Acaso soy rapel? ¿O tengo una bola de cristal? Eso dice toda. Por eso yo las mujeres como las guaguas, de una en una y una detrás de otra. Las mujeres. Déjate bobería, ¿eh? Que aquí el único maricón que hay eres tú. Sí, puede que sí. Pero no estoy aquí por eso. Sí, es lo que yo digo. Todo el mundo resume los problemas en uno. A follar, a follar, que el mundo se va a acabar. Es que el mundo se acaba haciendo follar. ¿O de dónde te crees que salen los niños, eh? Naira, ¿te afecta lo que dice Manuel? Bueno, mi mujer quiere que le encuentre el punto G. Pues si no se las encontraba ya, me parece a mí que... Otro que no ve la dos. Isabel Allende dice que está en el oído, si es que no se entera. ¿Cómo? ¿Es que cada uno lo tiene en un sitio diferente? Pues entonces está más apañado. Ese problema no lo tienes, ¿no, Yelko? No, no tengo ese problema. A mí lo que me pasa es que no puedo parar de complacer a todo el mundo. Me siento un poco mierda. Me gustaría ser otra persona. Más perfecta. Más guapa. Que todo el mundo me sonríe. Y no sentirme tan triste. Ya.
Sheila, ¿verdad? Has estado muy callada. ¿Quieres contarnos algo? Solo si quieres. Allora. La clase está muy bien. Yo escucho activamente. Yo aprendo mucho. Ma. Hay una cosa que no capisco, que no entiendo. ¿Qué significa oler bobo merda? Anda, Elsa. ¿Pero qué dice? ¿Que no sabes lo que es bobo mierda? ¿Qué pasa? ¿Que eres de Ciudad Jardín o que ten cuidado que se te desatan los tenis? Yo, en el mío país no existe esta parola. Yo conozco imbécil, tonto, boludo, polla boba. Yo estoy aquí para hablar en español.